Muchas gracias, presidenta. Señora Mer, no sé, perdón, ahí. Yo me he ahorrado ver la cuarta temporada del Cuento de la Criada, escuchándole a usted. Más que nada porque le ha faltado justificar el tema este de los robos de niños. Usted lo califica de un invento de la izquierda radical socialcomunista. Yo también me siento orgulloso de que me llame socialcomunista, sobre todo si socialcomunista es que te guste que la gente coma, así que me declaro socialcomunista. Pero usted lo ha calificado de un invento nuestro y de una trama de fachas, ¿no? Hay que escuchar siempre a los expertos cuando hablan de estas cosas. Y a la par dice que no hay nada, la verdad es que no hay nada, pero siempre ha habido trata de bebés, siempre ha habido, pero no hay nada. Todo es un invento. Ustedes viven en la ideología. Claro, usted vive en formol, ¿no? Usted no tiene ideología. Usted no habla en función de lo que piensa. Usted no habla en función de sus ideas. Yo entiendo que esto es complicado para ustedes, porque en definitiva le estamos pidiendo a los herederos de aquella trama que condenen esa trama. Yo entiendo perfectamente que sea durísimo para ustedes y entiendo perfectamente que igual les hace falta otros 60 años para poderlo denunciar. Voy a pasar del comodín de ETA que usted ha utilizado, me parece, bueno, no tiene calificativo, pero sí que me voy a fijar en algo que usted ha dicho, que nosotros queremos sentar al franquismo en un banquillo. Sí, yo quiero sentar a un régimen asesino y fascista en un banquillo. Sí, sí, y ojalá pase, ojalá pase, ojalá en este país dejen de morir torturadores fascistas con las medallas puestas y a la izquierda mirando hacia otro lado. Porque si la izquierda en este país fuera un poquito más valiente, ustedes quizá no serían 50 y pico aquí. Será mucho menos. Muchas gracias.